En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Hermanos, felicidades a todos por esta Navidad. El motivo de la felicitación es que nos ha nacido el Salvador. Aquello que celebramos conmemorando más de 2000 años de este importantísimo acontecimiento se realice también espiritualmente en los corazones de cada uno de nosotros, para que vivamos con más amor, con más paz delante de Dios y con nuestros hermanos. Por eso, ahora al celebrar esta Eucaristía, reconociendo nuestros pecados, pidámosle humildemente perdón al Señor por ellos. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Thank you.
Señor Dios, que de manera admirable creaste la naturaleza humana y de modo aún más admirable la restauraste, concédenos compartir la divinidad de aquel que se dignó compartir nuestra humanidad. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Sion: tu Dios es rey. Escucha, tus centinelas alzan la voz y todos a una gritan alborozados, porque ven con sus propios ojos al Señor que retorna a Sion. Prorrumpan en gritos de alegría ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo, consuela a Jerusalén. Descubre el Señor su santo brazo a la vista de todas las naciones. Verá la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios. Palabra de Dios. Toda la tierra ha visto al Salvador. Al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos, aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Toda la tierra ha visto al Salvador. De la carta a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo,
Después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que, como herencia, le corresponde. Porque, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿O de qué ángel dijo Dios? Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres.
La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. El mensaje que hoy nos da la palabra de Dios proclamada en la liturgia es el anuncio de una grande alegría, el nacimiento del Hijo de Dios, nuestro Salvador. Así escuchamos en Isaías: prorrumpan en gritos de alegría, porque el Señor rescata a su pueblo. Verá la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios. La segunda lectura contempla la palabra de Dios que se ha manifestado de muchas maneras, pero ahora en forma excelente por medio de su Hijo. El Evangelio nos presenta la visión contemplativa del evangelista Juan, que se remonta hasta los orígenes del nacimiento de Jesús, orígenes que ascienden a su vez hasta la eternidad misma de Dios. La palabra de Dios se nos ha manifestado. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo.
Este acontecimiento inaudito, Juan lo contempla extasiado y devoto. Más allá de los acontecimientos que nos narran Mateo y Lucas, Juan profundiza el gran misterio de la palabra hecha carne. En la presentación que nos hace en este magnífico prólogo de su Evangelio, la palabra eterna de Dios que se hace carne, se distinguen en este himno, que podremos entenderlo así, tres fases. La preexistencia de la palabra eterna, su entrada en el mundo de los hombres y su encarnación. En la primera parte, su preexistencia, San Juan nos habla de una plena comunión con el Padre. Nos habla de la eternidad, personalidad y divinidad de la palabra. Esta es la razón de por qué la palabra puede hablarnos de Dios y revelárnoslo. La palabra, al hablar, espera ser acogida y respondida. La palabra supone unos destinatarios, los hombres, y para ellos nos dice, es vida y luz. Es lo único que puede dar a la vida humana su plenitud y su sentido. La segunda parte, la entrada en el mundo de los hombres, nos sitúa en el terreno histórico. La luz para el hombre no es algo abstracto, sino alguien. Testigo de esto es el Bautista, nos dice. Al entrar en la realidad humana, la palabra coloca al hombre ante una necesaria decisión, la aceptación o el rechazo. Recibirlo o no recibirlo, conocerlo o no conocerlo. Recibirlo es sinónimo de la fe y la consecuencia de esta aceptación es la filiación divina, es decir, nos hace hijos de Dios. El rechazo, por su parte, significa la incredulidad, la opción por las tinieblas y la muerte. En la tercera parte, la encarnación, encontramos el punto culminante. El Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. El Verbo de Dios ya se había hecho presente en la creación. Por él fueron creadas todas las cosas. Ahora entra como uno más de los que hacemos esa historia y al mismo tiempo es el que dirige la historia. La afirmación de la encarnación del Verbo de Dios va dirigida a ofrecer la razón última de la posibilidad que se ofrece al hombre de llegar a ser hijo de Dios. Esta afirmación nos habla del amor infinito de Dios, que al hacerse carne, que indica lo débil, lo caduco, lo impotente, salva la distancia infinita que nos separaba de Dios. Como consecuencia, en Cristo puede verse la gloria de Dios, una visión muy próxima a la fe. De hecho, esta visión de la gloria solo la podemos alcanzar los creyentes. Por eso San Juan dice, hemos visto su gloria. En resumen, Jesús, Verbo encarnado, el Hijo de María nacido en Belén, que es nuestra luz y nuestra vida, nos manifiesta, nos revela al Padre, fuente de todo bien, y nos lo da a conocer. Abramos nuestro corazón para recibirlo. El Padre Dios y María Santísima nos lo están entregando. Hermanos, feliz Navidad para todos ustedes. Hacemos ahora nuestra profesión de fe. A las palabras de por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, hacemos una pausa, nos arrodillamos y hacemos un momento contemplativo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Exultantes en la fe, unámonos, hermanos, a los cristianos de todo el mundo y oremos para que la salvación inaugurada con el nacimiento de Cristo llegue a los confines de la tierra. A cada petición decimos: Hijo amado de María, escúchanos. Hijo amado de María, escúchanos. Para que los hijos de la Iglesia, que celebran hoy con alegría el misterio de la Navidad, renazcan a una nueva vida de justicia, de amor y de paz. Hijo amado de María, escúchanos. Para que todos los hombres lleguen a conocer a Cristo el Señor y se reúnan alrededor del que ha venido a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Hijo amado de María, escúchanos. Para que el Hijo de Dios, que ha querido compartir nuestra naturaleza humana, dé alegría a los que lloran, saluda a los enfermos, ayuda a los moribundos y consuelo divino a los que en estas fiestas se sienten solos y tristes. Hijo amado de María, escúchanos. Para que crezca en nuestras familias reunidas en estas fiestas la fe en Jesús, Hijo de Dios y Salvador nuestro. Hijo amado de María, escúchanos. Señor Jesucristo, que por el misterio de la Navidad has querido compartir las fatigas y limitaciones de la familia humana, escucha las oraciones de tu Iglesia y haz que arraigue en nosotros la certeza de que la vida eterna consiste en conocer al Padre y a ti su enviado, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Por eso,
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que sea aceptable ante ti, Señor, la oblación de la presente solemnidad, por la que llegó a nosotros tu benevolencia para nuestra perfecta reconciliación, y nos fue concedido participar en plenitud del culto divino. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con un nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, por Él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra,
y reunida aquí en el día santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Preparándonos para la comunión, con esta oración demos gracias al Padre que nos ha dado a su Hijo y que nos ha hecho hijos suyos. Y pidámosle que vivamos verdaderamente como hijos suyos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que el Salvador del mundo que hoy nos ha nacido, puesto que es el autor de nuestro nacimiento a la vida, también nos haga partícipes de su inmortalidad. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Con esta bendición final de la misa, voy a bendecir también todas las imágenes del Niño Dios que traigan con ustedes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. El Salvador nos ha nacido. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz Navidad a todos. Aleluya, 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 ale